Compañeros, para el proceso de la manga, súper, súper fácil, súper, súper rápido. Vamos primero a escuadrar sobre la línea de la sisa. Escuadramos de esta manera. Tiene que estar aquí bien alineado y vamos a marcar una línea. Y esta línea que está acá va a contener el largo de la manga. En este caso, el largo son 60 centímetros. A mí no me gusta descontarle, porque ya van a incluir las costuras y pues bueno, muchas veces hacia lo largo no estira tanto como hacia lo ancho. Entonces prefiero dejarle la cantidad real y si queda muy larga pues ya simplemente se recorta. Pero te recomiendo que lo dejes tal cual porque la licra muchas veces estira más hacia un lado que hacia el otro. Entonces vamos a evitar que nuestra manga no nos quede corta y vamos a dejarle largo que es. Vamos a marcar ligeramente en esta área una semicurva aproximadamente unos 6 centímetros, ok, y de largo de la sisa vamos a bajar aproximadamente un dedo y vamos a salir un dedo. Si tú quieres medir aproximadamente son un centímetro y medio hacia afuera y centímetro y medio hacia abajo, ok. Bueno, sobre esta línea vamos a formar una ligera curva de esta manera, dándole la forma de la sisa, ¿no? O la forma real de una manga. Posteriormente vamos a ir subiendo y le vamos a ir dando la curva hasta encontrar el punto alto, que viene siendo el largo de mi manga. Te recuerdo, aquí bajé 6 centímetros y le hice una ligera curva hacia arriba. Salí centímetro y medio y bajé centímetro y medio y encontré esta área. Entonces me fui metiendo, fui subiendo hasta encontrar el punto de los 6 centímetros y hasta encontrar el punto alto de mi manga. Ahora, ¿cómo comprobar que este proceso está bien o me van a coincidir? Vamos a medir esta área, que es la línea de la sisa, y esta misma medida me debe de coincidir en la parte de abajo. Ahí está, vean cómo me coincidió exactamente. Y ya posteriormente vamos a dividir el largo de la manga entre dos. Tenemos aquí este punto. Vamos a escuadrar hacia abajo el largo de nuestra manga. También la vamos a escuadrar, le vamos a dejar un pequeño aumento para costuras de 3 centímetros aproximadamente. Eso es en esta área de acá. Aquí le hemos dejado 3 centímetros. Aquí hemos escuadrado estas líneas. Y vamos a dejarle el contorno real de mi codo. En este caso le vamos a dejar aproximadamente unos 26 centímetros de contorno de codo. A mí no me gusta descontarle el 30% en estas áreas porque pudiera ser que entre muy forzado. Entonces le vamos a descontar 2 centímetros de la medida real y esto ya va a incluir costura, ¿ok? Entonces tenemos esta área de aquí y con una curva unimos esta área y con otra curva unimos esta área, ¿ok? Aquí pudiéramos suavizar un poquito la curva para que no se nos hagan picos, ¿no? A la hora de cortar este trazo vamos a suavizar aquí para que esto entre. Ahora, si quieres que esta manga quede más entallada aún en la parte del hombro, puedes agarrar una curva francesa y entonces te vas a ir metiendo tantos centímetros quieras tú. Esta es una opción para entallar esta manga. Igual de este lado vamos a ir suavizando hasta encontrar esta área de acá. Más o menos así quedaría. Esta sería una manga más entallada y esta un poquito más holgada. Recuerda que estamos trabajando el tema de las licras y es importante hacer los descuentos pertinentes. Aquí está este trazado o marcado con ciertas reglas, pero a la hora de ir cortando vamos a ir suavizando estas áreas para que no se vea como desfasado. Ahorita pues lo hice a mano alzada y no coloqué bien las reglas, pero pues podemos utilizar una curva más continua
y entonces esto va a hacer que no haya muchas curvas. Te repito, lo hice a mano alzada, pero podemos utilizar bien nuestras reglas y entallar un poco más esta manga. Bueno, compañeros, espero que te haya gustado esta técnica. A mí me funciona cuando tenemos muchísimo trabajo y me es complicado irme al procedimiento real de la manga y estar sumando, estar dividiendo marca delantera, marca trasera, y la verdad que es un proceso un poco más tardado. Yo he hecho estas mangas así y la verdad es que me gusta el resultado, y al final vas a ver que es súper fácil de hacer la manga para cada uno de tus moldes. Bueno, regálanos tus comentarios, estamos aquí colaborando contigo y seguimos subiendo más y más contenido para ti. Gracias, bye.